Hola, ¿qué tal amigo de Autocosmos? Soy Jorge Blancarte, buen día. Y en esta ocasión te traigo la Toyota Hilux, la cual se renueva para el modelo 2021. Pero antes de comenzar, te pido por favor te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de las notificaciones para que estés al tanto de nuestros videos. Ahora sí, vayamos a conocerla. Hilux es un producto muy destacado para Toyota. Es uno de sus vehículos más vendidos en nuestro país y por supuesto en todo el mundo. En Tailandia acaba de lanzar la renovación de esta exitosa pickup mediana, que incluye novedades de diseño, motor, suspensiones e incluso versiones especiales muy interesantes. Veamos qué cambió a detalle y cuándo arribaría en México, así como posible rango de precios. Antes de empezar, hay que aclarar que la gama Hilux es muy versátil en diferentes mercados. Es mucho más amplia con versiones de cabina simple, extendida y doble, todas con suspensiones bajas y equipamiento simple. Después vienen las que conocemos nosotros con chasis elevado, con más amenidades y finalmente está la Rocco o Invencible en Europa, mucho más enfocada al off-road. Pasemos al rediseño. Estamos hablando del tercer cambio estético de esta generación de la Hilux, que es la octava. Se destaca la nueva parrilla trapezoidal, rodeada por un grueso marco que puede ser negro o cromado y que llega a invadir el labio del cofre. La nueva boca empuja las luces de niebla que ahora tienen un marco en forma de L, similar a lo que ya vimos en Yaris. Abajo hay un doblez estilo protector de SUV, pero lo más importante son los nuevos faros con un corte más afinado y mucho LED, incluyendo las luces diurnas, bajas y altas. Atrás están también las nuevas calaveras LED. Si pasamos a la versión Rocco o Invencible, la parrilla pasa a convertirse en una inmensa barba de candado que va del cofre al protector inferior. Las luces de niebla adoptan un marco cuadrado y se integran a los protectores de las salpicaderas. Un elemento interesante es la jaula antivuelco, que en Europa es tubular y en Tailandia de tipo aerodinámico. En la cabina de la nueva Hilux, el cambio más destacable es el nuevo sistema de infoentretenimiento con pantalla de 8 pulgadas, que ahora incluye conectividad con Apple CarPlay y Android Auto. La Toyota Hilux 2021 se suma a la lucha de la potencia del segmento y para ello conserva los conocidos motores turbo diésel de 2.4 y 2.8 litros. Este último actualmente se comercializa en nuestro país, pero con la modificación ahora obtiene 204 caballos y 378 libras-pie de torque. Con esto, la Hilux se pone a la par de Ranger, superando por mucho a la Chevrolet Colorado como la Nissan NP300 Frontier, nuevamente en las versiones diésel. Esperamos también, por supuesto, se mantengan las versiones de gasolina de 2.7 litros. Los que manejamos distintas pickups del segmento sabemos que la Hilux no es la más confortable. Esto te lo comenté en la prueba que hice de la Hilux. Te debe aparecer la tarjeta de ese video en este momento. Si bien mejoró mucho en esta generación, la marca dice que ahora es aún más confortable, pues se revisaron los parámetros de suspensión como los amortiguadores y también la dirección. Respondiendo a las polémicas generadas por la prueba del alce, la marca dice que también mejoró la estabilidad de su camioneta, algo que muestra en varios videos de lanzamiento. Las mejoras de la renovada Toyota Hilux incluyen también una actualización de seguridad. La pickup va a conservar ABS, ESP y 7 bolsas de aire, pero ahora suma el Toyota Safety Sense, destinado a evitar accidentes, que incluye control de crucero adaptativo, alerta de cambio de carril y aviso de colisión inminente con frenado automático de emergencia. Debido a la pandemia del coronavirus, modificó todos los planes, por lo que arribaría a México en 2021. De los precios, no creemos que cambien mucho, pues para mantenerse dentro de las más vendidas, el fabricante no debiera alterar mucho los precios, por lo que se mantendría entre los 320 mil hasta los 650 mil pesos, que incluye desde la versión con cabina sencilla hasta la cabina doble 4x4 diésel. Espero te haya gustado este video de la Toyota Hilux 2021. Soy Jorge Blancarte nuevamente. Por favor, deja tus comentarios. Sabes que siempre los contestamos. Y hasta la próxima.